Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la segunda prueba del Mundial de Rallys. El Rally de Suecia se caracteriza por la nieve y así estaba en 1996. Pero no se pierdan cómo estaba este año. Luis Moya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya quisierais este año, al menos con la mitad de la nieve que estamos viviendo, ¿no? Sí, porque como encima parecía ser que en la nieve era donde mejor nos defendíamos. Lo que pasa es que es bastante triste el verlo, como se ve ahora en las imágenes. Esto es como estaba este año. Es decir, que recuerda muy poquito lo que fue el Rally de Suecia. Esto podría ser el Rally del Rack en Inglaterra, donde la aparición de la nieve es esporádica. Y sin embargo, aquí este año en Suecia, pues tuvimos que competir prácticamente todo el rally en esas condiciones. Bueno, pues este era el mapa general por donde transcurría el Rally de Suecia este año. Se dormía en Borlänge, pero empezabais en Karlstad con una prueba especial sobre esta zona helada que estamos viendo, Luis. Sí, era un río, un lago, ¿no? Es un lago, perdón. Y entonces ellos lo que intentan es que si la nieve les acompaña, pueden meter una máquina en el lago y dibujar el terreno con la nieve, con lo que quedan unos bancos de nieve laterales. No fue posible y entonces había que ir entre unos conos y además muy encharcado, porque estaba todo el lago completamente encharcado. Y desde luego para mí, que soy español, no me hacía mucha ilusión estar en esto. No tengo mucha experiencia de estar en un lago y me lo garantizaron muchas veces que no se iba a hundir el coche, pero... Ahí estamos viendo las evoluciones del Escort. El Ford Escort de Carlos Sainz y de Luis Moya y toda el agua a la que hacía referencia, cómo va salpicando. Y aparte es que tiene que impresionar mucho, ¿no? Porque toda esta semana se había estado hablando que las temperaturas estaban haciendo que se deshelaran tanto ríos como lagos. Y era lo que tú comentabas, ¿no? Eso de que se viera el agua por encima y por debajo. Y eso que llegó a pasar, que pese a que vamos con una rueda muy estrechita, que tiene una anchura de 135, nosotros en esta prueba llegamos a tener una vez acuaplaning. Y entonces es la cantidad de agua que había. Y estas pruebas que parece que se vuelven a poner otra vez de moda. Hubo una temporada donde la federación no le gustaron mucho, pero luego, por el atractivo que es hacia el público, siempre es interesante, sobre todo cuando están en el centro neurálgico de lo que son los rallies, en este caso Karlstad. En este rally montáis unas ruedas distintas a las que se llevan durante todo el año del Mundial, ¿no? Completamente. Lo que pasa es que además aquí en este rally los test se hicieron antes de Navidades. Y entonces antes de Navidades había nieve, no en abundancia, pero sí la suficiente como para poder hacer unas buenas pruebas. Lo que sucedió es que al llegar al rally nos encontramos con unas condiciones totalmente diferentes. De manera que no pudiendo probar bien los neumáticos siempre es un poco de lotería, ¿no? El saber qué neumático vas a montar y si van a aguantar los clavos o no. Bueno, pues vamos a ver los tiempos que marcaron los favoritos en este rally en Suecia, en esta primera etapa, en este primer tramo. Y luego escucharemos a Carlos Sainz, su opinión sobre lo que podía suceder aquí en Suecia. El más rápido en este primer día fue Mäkinen y Rastro. Bueno, Carlos, no son las mismas condiciones que el año pasado, pero ¿qué valoración puedes hacer? Está nublado, puede nevar en cualquier momento. ¿Qué valoración se puede hacer de este rally? Bueno, de momento, como bien dices, las condiciones son diferentes, sobre todo porque no tenemos los taludes de nieve a los lados, que es una gran seguridad, ¿no? Ayudan, sobre todo cuando te vas apoyando en ellos y te permiten, si cometes un error, pues no salirte de la carretera. Lo que ocurre es que está al lado, hay nieve, no hay estos taludes y en vez de los taludes pues hay unas piedras que te están esperando y que es fácil pegar en alguna y con las ruedecitas estas que llevamos aquí de nieve es fácil pinchar, ¿no? Llevamos la MUS, que funciona, el sistema antipinchazo, y por lo demás, antes del rally es difícil sacar más conclusiones porque hemos tenido poco tiempo para hacer pruebas. Va a ser el primer rally que hacemos con el coche en unas condiciones de nieve o de piso deslizante, como pueda ser también tierra. Y entonces, hasta que no pasen algunas pruebas, no vamos a poder... Vamos a ver cómo va, ¿no? Una cosa, ¿sigue partiendo Michelin con ventaja sobre Pirelli en este rally? Como por ejemplo el año pasado, ¿te acuerdas que arrancaban los clavos y tuvieron muchos problemas Subaru? Bueno, yo creo que Pirelli habrá hecho algo para remediar el problema, pero... lo mismo, ¿no? Nunca se sabe lo que los demás han hecho, lo que los demás han probado, lo que han mejorado. Es muy difícil antes del rally saber qué neumático va a funcionar mejor, qué coche va a ir mejor, qué piloto va a ir mejor. Rivales, estamos hablando un poco de los de siempre, ¿no? Está Tommy por que es el que tienes quizá que vigilar más porque es el que hizo tercero en Monte Carlo y es el que tienes más cerca. Sí, y luego Colin y Ericsson, que es la novedad, ¿no? Sí, Ericsson es un piloto ganador de este rally, es sueco, lo conoce bien. Y luego hay un par de pilotos suecos que van con Toyota, que a pesar de no llevar World Rally Car, yo creo que aquí las diferencias entre un World Rally Car y un Grupo A van a ser pequeñas y que pueden estar también luchando por la victoria. Bueno, pues así era la primera etapa, Luis. Ese tramo número uno que ya veíamos, que era el tramo espectáculo de la noche de viernes. Y luego hasta 9 y subíais hasta Borlänge.
Sí, Borlán queda el punto final del día. El descanso entre un día y otro, donde se celebra una prueba de 2 kilómetros, espectáculo, con 2 coches corriendo en paralelo. Bueno, pues esta era la primera toma de contacto con este rally de Suecia. Y en principio todos marchaban rápido, pero cuando más rápido estaba la cosa, íbamos a Carlos, ibais muy fuertes a este rally. Sí, además lo que sucede es que, claro, el terreno está más duro, hay un poquito más de grip en ciertas ocasiones, entonces la velocidad se incrementa, ¿no? Lo que se puede ver es que perfectamente que en los árboles que no hay ningún resto de nieve, hacía mucho tiempo que no nevaba y lo único que mantenía esa poca nieve, oye, lo que había en las carreteras era la baja temperatura, ¿no? Lo que pasa es que en el rally llegó a subir incluso hasta 4 o 5 grados sobre cero, algo totalmente inusual. Pues lo que decíamos, iban muy rápido los hombres de adelante, menos sube el Nitel, ahí vemos Marrae, marcaba mejor tiempo, vosotros el segundo, a tan solo 2 segundos de Colin. Y os ibais hacia el tramo número 3, hacia Sunemo. Y lo que te comentaba, Uwe Nitel, que este año, pues la verdad es que no está ni mucho menos al nivel, quizá, de lo que queríamos Mitsubishi, ¿no? No, de momento parece que no está convenciendo mucho. Que son imágenes dentro del coche de McKinnon. De estos primeros tramos del día. Y se puede apreciar lo que hacía referencia Carlos también, las pocos taludes que hay, ¿no? Incluso el color donde pisa el coche, lo que es la carretera, se ve ese color marrón, porque se adivina la tierra, hay hielo ahí encima, ¿no? Aunque no se aprecie hielo, a lo mejor una capa de 1 centímetro. Entonces esto es en tramos largos como era este en concreto, pues es algo muy exigente para el neumático, ¿no? Y hay el riesgo de que llegue sin clavos, entonces hay que intentar conducir y conservar los clavos hasta el final, porque si no, en 2 kilómetros finales que tengan hielo, si vas sin clavos, lo pasarías muy mal y podrías perder mucho tiempo. Pues entramos en un tramo largo. Vemos el público, a pesar de que no había nieve, hacía muchísimo frío. Seguía haciendo frío, no comparable al del año pasado, pero había muchísimo frío. Y lo que estaba claro desde el principio, Luis, es que era cosa de cuatro. Estaba Tommy, Eriksson, Colin y vosotros. Sí, es un rally además que generalmente suele ser siempre muy competido hasta el final, ¿no? Este año se demostró llegando 4 pilotos en medio minuto. Y siempre es un rally que se pelea al segundo, ¿no? De todas formas hubo diferencias más grandes de lo que normalmente suele haber y siempre debido a las condiciones del terreno. Rápido, José Sierra, porque influía mucho el tipo de neumático que llevásemos cada uno y lo que nos aguantase los clavos, ¿no? Derecha, derecha, K. K. Abrirse. Derecha rápida, ojo. Para izquierda rápida más, 2. Rasante, 1 corto, izquierda buena más, ojo, se cierra poco, 2, 1 corto. Rasante, izquierda rápida, ojo, se cierra, Sasar. Para derecha, K, para 1. Aquí nosotros en este tipo de tramos, el neumático que solíamos montar es un tramo que se llamaba la G60. Izquierda, que es un tramo ojo, bastante tierra, antiguo de Michelin, un tramo Sasar, que tiene bastante historia, derecha, rápido, ojo, corta, pero que la verdad suele dando resultados. Estoy dando resultados apetecidos, ¿no? Y funciona bien en estas condiciones, cuando aparece un poquito la tierra, ¿no? Tiene un poquito más de goma y el clavo resiste más. ¿Sabes qué en este rally me ha sorprendido? Por ejemplo, aquí te estábamos escuchando cantar y cantabas mucho más tranquilo de lo que habitualmente es. Pero luego les recomiendo que vean lo que es un tramo de noche con niebla, los dos en el coche, y a la velocidad que cantas las notas. Es absolutamente terrible cómo hay tanta diferencia entre un tramo y otro. Eso depende también del tipo de tramo, ¿no? Hay tramos donde tienen rectas largas, entonces el copiloto siempre tiene tiempo para hacer más pausas. Hay tramos, por el contrario, como sé que se ve de noche, incluso el tramo 23 del rally, un tramo dificilísimo de leer, donde no hay esas rectas tan largas que permiten el reposo y además las curvas son muy largas, entonces tiene mucha descripción y hay que estar siempre muy pendiente de leerlo a punto, ¿no? Luego en la niebla esto se complica bastante más. Pues en el tramo 3 Eriksson era el más rápido, junto con Carlos Sainz, marcabais también un buen tiempo y por atrás McKinnon, Colin, el resto de los pilotos. Más o menos en este inicio de rally las cosas marchaban bien al principio. Sí, las cosas empezaron a salir bien. Bueno, salvo en este tramo, por ejemplo, que se ven las imágenes. Eso es un tramo ancho 4. Que no tiene mucho sentido y sin embargo perdimos bastante tiempo. Parece que un poco debido a lo que sí se observa, por ejemplo, en Finlandia, es que el grupo N, el coche de serie, como vimos, por ejemplo, Gustavo Treñes, se queda a 1 segundo por kilómetro, un poquito más de los grupo A, ¿no? Hay que decir que la potencia no es tan importante. Sin embargo, en este tramo en particular, el grupo N se quedaba siempre a 2 segundos y medio, incluso 3 segundos, ¿no? Parece indicar que a lo mejor la potencia fue un poquito más importante. En este tramo, como hacía referencia Luis Moya, perdíais un poco más de tiempo en relación a los de cabeza. Y los que sí que iban perdiendo tiempo era Armin Schwarz. La diferencia entre Armin y Carlos, a pesar de que los dos lleváis coches iguales y que Armin corre un montón, es enorme en rallies como este. Fue bastante, fue una diferencia notable. Y
Lo único que hay que decir en favor de Armin, por ejemplo, es que hace dos años con el Mitsubishi, la verdad que había hecho un rally bastante pobre, un rally sin... iba peleándose con los grupos N, ¿no? Y este rally lleva a hacer tiempos más acorde con lo que es él, ¿no? Que además yo considero que es un gran piloto y nos está ayudando mucho con el equipo, además. A partir de ahí, en una consecutiva serie de tramos, ahí vemos, vamos a ir viendo los tiempos del hombre más rápido, y en relación a Sainz, Ericsson era el más rápido en este tramo, Sainz a 14.25. En el siguiente tramo, en el número 6, camino de Borlains, todo ello, en Jansebranda, tramo también largo, pues estabais ahí, pero seguís perdiendo tiempo hasta llegar a una diferencia de unos 30 segundos, que es lo que con lo que terminasteis al finalizar el día, ¿no? Por ejemplo, en ese tramo que se veía en el 6, Jansebranda, se llama, en ese tramo montamos el neumático, en teoría, para un poquito más de nieve, que se llama la GEA, es un tramo más abierto, pero nos encontramos con que había más tierra de lo que esperábamos nosotros, y entonces el neumático sufrió mucho y eso se paga, ¿no? Se paga caro, y al final perdimos entre los dos tramos que se hacían sin cambio de neumáticos por el medio, perdimos, me parece que fueron alrededor de 20 segundos. Ahí vemos, antes era McKinney el más rápido, después McRae, llegamos al tramo 8, el tramo 9 era un tramo espectáculo, ya lo veremos de noche, y este era el tramo anterior antes de llegar ya a la zona de Borlange. Y bueno, pues podemos ir apreciando la zona sin nieve ahí, es tierra pura, Luis. Eso recuerdo que es una recta ya muy cerca del final del tramo, y en ese momento ahí ya no llevábamos clavos. Ya se notaba perfectamente que cuando cogíamos una placa de hielo, el neumático no tenía ningún grip, y entonces este tramo fue importantísimo. Mira lo que hace aquí Colin, se equivoca, se va por fuera, vuelve al tramo y aún así marcó el mejor tiempo, Sí, aquí por ejemplo, el año pasado, recuerdo que fue cuando Pirelli tenían todos unas carreras bastante largas, porque aquí perdieron mucho tiempo. Sin embargo, este año lo recuperaron con respecto a los demás, ¿no? Parece que le aguantaron un poquito más. Y llegabais al tramo de la noche. El tramo espectáculo, cada vez se va más en los rallies a tener estos tramos espectáculos que son televisados normalmente. Sí, no, y aquí la cantidad de público que había, no lo leí, no sé cuál fue la afluencia, pero impresionante, ¿eh? Hay un tramo además montado sobre una superficie totalmente helada, es decir, a hielo puro. Eso que hay, esas marcas, esa nieve que hay en los laterales, es porque han pasado una máquina. Y para definirlo, porque si no, viendo los coches en paralelo y los ve muy, muy pegaditos uno a otro, viene siempre que haya. A vosotros tocó un Trau Benítez, al cual, pues nada. La metisteis todo el tiempo del mundo y más. Como decía Tina, la copiloto de V, que parece ser que Nite, que no se encuentra muy cómodo con el coche todavía, que no sabe exactamente cuándo tiene que cambiar. El cambio es un cambio corto, no es un cambio como el que llevaba el año pasado en el UN, y parece que de momento le cuesta bastante adaptarse con el tramo. Hicisteis el tercer mejor tiempo, con 2.18. Las diferencias son pequeñísimas en estos tramos. Y llegamos a una asistencia donde escucharemos a Carlos Sainz, pero luego comentaremos que esta asistencia fue clave y la razón con mi máquina. Ahora lo verán. Primero Carlos Sainz. Bueno, el día empezó bien, como bien has dicho. Y luego ya las dos primeras pruebas bien. Luego a partir de la segunda prueba empezamos a perder un poco de tiempo. Pero sobre todo a partir de me parece que fue la prueba 6 y 7 que nos equivocamos de neumáticos. Y ahí perdimos algo más. Pero sobre todo la prueba larga del día fue donde quizá hayamos perdido más tiempo con respecto a los Subarus. Todos los... digamos que los demás que no íbamos con Pirelli, ¿no? Entonces hemos tenido un poco de problemas con los clavos porque había mucha tierra en el tramo en vez de nieve y se han roto los clavos, y a partir del kilómetro 30, era una prueba muy muy larga de 45 kilómetros, a partir del kilómetro 35 la verdad es que era difícil mantener el coche en la carretera, ¿no? Lo que es la vida, ¿eh? El año pasado por este mismo día, en este mismo sitio, Subaru hablaba de los problemas que tenía con los neumáticos, que precisamente se arrancaban los clavos, y este año le ha pasado a Michelin. Bueno, las condiciones de este año son unas condiciones totalmente diferentes. No es normal encontrar un rally de Suecia con la cantidad de tierra que estamos viendo, sobre todo como te decía, en el tramo largo este, ¿no? Entonces, realmente nosotros no creo que estuviésemos preparados para afrontar un rally de Suecia en estas circunstancias, que no es de ninguna manera normal. ¿Cómo ves tus oportunidades para mañana? Son 30 segundos y en esos 30 segundos estáis metidos cuatro pilotos. Esto parece un poco otra vez en Monte Carlo, entre comillas. Sí, bueno, ya veremos. Esperemos que vaya bien, ¿no? Desde por la mañana y podamos intentar recuperar algo, pero no es fácil. Está muy difícil, ¿verdad? Se os ve pasar por los tramos y eso de que no haya taludes, que no os podáis apoyar, se os ve pasar rapidísimo, pero casi te diría que con cuidado, ¿no? Porque irte aquí es quedarte fuera de carrera. El problema es que al no haber los taludes estos de nieve, a veces te caes un poquito con una cuneta y hay cada piedra que como pilles una piedra con los neumáticos estos que llevamos, pues es muy fácil doblar una suspensión o pinchar o cualquier cosa, ¿no?
¿Estás echando falta un pelín más de potencia o no? ¿O de momento vas bien? De momento no hablo del motor. Bien, vale, Carlos, hasta mañana. Bueno, pues Carlos, que no nos habla del motor. Y Luis, importante para Makini esta asistencia. Pierde 8 minutos y le penalizan 1.20. Sí, nosotros salimos el Iván antes nosotros. Ya cuando llegó el primer control horario teníamos dos: el de salida del parque de trabajo, que era aquí, y el de entrada en el parque cerrado, del final de etapa. Me sorprende no verlo allí delante, y digo, bueno, a lo mejor entregó el carnet rápidamente y se fueron. Algo anormal. Y cuando llego ya al parque cerrado veo que estaba Colin allí y me dice, oye, que Makini no ha aparecido. Y nos enteramos que parece ser que haciendo un cambio en la caja de cambios la cambiaban. Por seguridad, no, porque se hubiese roto. Y como es una caja de cambios nueva con cambio secuencial, palanca como la de las motos, pues se les atragantó y entonces perdieron 1 minuto. ¿Eh? Pues así terminaba el día con Ericsson de líder, Sainz tercero y Makinen en la quinta posición. El mejor en grupo N era Backlund. Y ya estamos de vuelta. Día 3, pero la segunda jornada real de este Rally de Suecia. Fíjate cómo pesca en Suecia. Ahí sí, lleva una especie de esos, de rejizo, ese torno. Para colgarlo por el hielo y se sientan ahí en una maquilla y se ponen a pescar. Fíjate, con eso harías para colgar un cuadro en la pared. Es como si el pescadito saldrá para el congelador ya. Con esa temperatura, no sé qué tipo de pez puede vivir. Bueno, pues estos son los tramos, parte de ellos de esta segunda jornada, de esta segunda etapa del Rally de Suecia, una segunda etapa importante. Y vamos a ver las razones. Y es que Carlos Sainz salía atacando desde el primer momento. Sí, sabíamos que la diferencia era una diferencia importante, ¿no? 30 segundos en Suecia son bastantes. Parecía difícil de recuperar, pero desde luego, quedando los kilómetros cronometrados que quedaban, había que intentarlo, ¿no? Y salimos, y la verdad es que empezó saliendo muy bien la etapa, ¿no? Ganamos este tramo y empezábamos a recuperar poco a poco. Por delante, lógicamente, los Subaru. Por detrás, Carlos Sainz. Tommy Makinen, que había quedado a más de 1:40 después de la penalización de ese 1:20 penalizado. Y en principio la lucha estaba entre los dos Subaru y vosotros. Sí, además veníamos, no nosotros solos, sino todos los pilotos generalmente pulverizando los récords de los tramos, ¿no? Tramos que a lo mejor el récord estaba desde hace 4, 5, 6 años, o incluso uno como el de Blomqvist, que lo tenía con el Nissan desde el año 92, me parece, o 91. Y los tramos, los récords se bajaban, claro, debido a las condiciones del terreno, al haber menos nieve y más grip, y entonces permitir un poco más de prisa. Ahí vemos el tiempo que marcáis vosotros, 11:58. Y una cosa importante, esta segunda jornada, y lo vamos a ver, el tiempo era distinto al primer día. Estaba lloviendo, en algunas zonas incluso nevaba. El tiempo estaba, sí, todo más complicado, algo anormal, porque desde luego ver lluvia en Suecia en esta época del año no es normal. Lo normal es que esté nevando, pero siempre estábamos como 3 o 4 grados sobre cero. Sin embargo, luego al llegar al bloque de tramos que se acerca ya a la zona de Noruega, son el tramo 13, 14, 14, 15 y 16, allí pues sí nevaba y bastante, como se verá, me imagino, después. No, es increíble, ¿no?, que tan cerca de esas zonas, en una zona como el lago de Torsby a unos kilómetros, esté nevando y en Torsby no caiga ni una gota de nieve. La diferencia en altitud es prácticamente mínima, pero yo creo que es lo suficiente como para que la temperatura baje esos 2 o 3 grados necesarios para que aparezca la nieve. Uno, rasante en derecha calenta se abre, rasante dos veces. Uno, rasante en derecha calenta se abre. Dos. Izquierda rápida menos, abrirse. Uno, izquierda, izquierda acá se cierra. Tres. Rasante 1, derecha acá se cierra. 2. Izquierda, izquierda, pon más ojos, se cierra. 1. Y se va notando, como lo que decíamos antes, ¿no?, que al haber una recta se nos tramos, fondo, 2. Siempre da lugar un poquito de pausa. Y lo solemos agradecer bastante. Rápida, para 1 corto, Sasar, izquierda rápida, ojo. Para 1. Derecha acá, se cierra. Acaba rasante fondo en derecha. Y el que también iba atacando y muchísimo era Tommy Makinen, que iba como loco para recuperar el tiempo perdido. Sí, evidentemente no tenía otra solución, ¿no? Él había perdido mucho tiempo. Bueno, lo había perdido su equipo. Probablemente un error que le puede pasar a cualquiera. Y entonces, claro, no le quedaba más remedio que atacar y olvidarse, porque además este año los puntos, recordamos una vez más, que puntúan los 6 primeros, 10, 6, 4, 3, 2 y un punto. Y entonces el quedar del cuarto para abajo incluido, pues de muy poquito sirve. Y a los que no les salían las cosas, los que se quedaban muy atrás eran los Toyota, ¿eh? Aquí el grupo A ha demostrado que no estaba
en condiciones de momento de estar por delante de los World Rally Car. Había tramos que sí, pero en contadas ocasiones. La evolución del coche y la federación así lo ha permitido, ¿no? Evolucionarnos un poquito más. El Toyota sigue manteniendo el coche del año pasado, es un grupo A, y pese a tener pilotos con gran experiencia en este rally, como son los casos de Thomas Ransom o Thomas Gulabo Jansson, pues se nota, ¿no? Eso se nota, y en algunos tramos llegaban a estar cerca, pero en otros les costaba bastante más. Y la gran ausencia era Kankkunen. Sí, que parece ser, yo hablaba con el manager de él al principio del rally, y decía que bueno, que parece que no había encontrado ni el presupuesto y tampoco tenía muchas ganas de pelear por un coche, y está en estos momentos pasando una situación difícil. Y lo que parece sí que, por lo menos me confirmaba él a mí, que correrá el Rally Corte Inglés en Canarias. Bueno, y este tramo número 12, que era un tramo complicado y que vamos a tener la oportunidad de seguirlo desde dentro y desde fuera con el coche vuestro. Y como vemos, seguía siendo pues la tónica, pues poca nieve, mucho barro, una superficie muy raro, ¿no? Claro, y el problema es cuando el tramo es largo. Por ejemplo, si el tramo tiene tierra, pero es un tramo de unos 10-15 kilómetros, puedes llegar a perder algún clavo, pero no, a lo mejor no es notable, ¿no?, en el tiempo final del tramo. Sin embargo, cuando el tramo es largo, comienzas a perder clavos y llega un momento en que se van muy deprisa. Y como la parte final tenga más hielo, entonces sí que se pasa más. Frenando para Sanding izquierda, bueno, en tercera se cierra poco. Para derecha rápido, ojo, se cierra. Para Rasante en izquierda rápida, menos. Y se cierra poco Rasante, para uno. Derecha buena más en quinta, se cierra. Para izquierda Brice, uno. Izquierda rápida, ojo, se cierra. Para Rasante en derecha rápida, menos, se cierra poco. Para Rasante en izquierda rápida, menos. Derecha izquierda rápida más, para derecha rápida, ojo. Acaba Rasante en derecha buena más en quinta, se cierra mucho y ras. Uno. Aquí ya la falta de rectas, la estoy echando de menos. Se cierra, para izquierda rápida más, se cierra. Para Rasante fondo en derecha rápida, para izquierda rápida, ojo, poco tarde. Acaba buena más, poco tarde, se cierra mucho. Para derecha buena más. Para izquierda, izquierda acá en cuarta, se cierra y se abre. Para atención, Rasante en derecha buena más, ojo, se cierra mucho. Para uno. Izquierda rápida, menos corta. Para derecha rápida, menos se cierra. Acaba Rasante fondo en derecha. Uno. Ahí, por ejemplo, por esa zona. Derecha rápida menos. Para Rasante izquierda. Por el tipo rápida, de curva que es. Cierra, yo calculo que eso estaremos pasando unos 160 kilómetros por hora. Más se cierra. Abrirse. Uno. Rápido, José, se cierra. Abrirse. Uno. Izquierda buena más, ojo, se cierra. Hielo. Dos. Atención, frenando mucho y no se ve. Derecha media en cruce ante Rasante. Hielo. Ahí marco el hielo porque la anotación de los Urias así me lo decía. Es decir, hay zonas que vas en tierra, entonces tiene un grip un poco mejor la carretera y es importante tener anotado el hielo. Cuando en otras ocasiones no sería necesario en Suecia, pero por la falta de hielo que había a veces sorprendía cuando aparecía. Rasante en derecha para uno corto, izquierda acá en cuarta de tierra. Abrirse frenando mucho. Derecha izquierda media se cierra ras. Acaba Rasante. Acaba rápido, ojo, poco tarde de tierra. Acaba rápido, ojo, se cierra. Para derecha rápida menos, acaba Rasante que izquierda. Para derecha rápido, ojo, corta. Para izquierda, buena más en quinta, se cierra. Para derecha rápido, ojo, corta. Para Rasante que izquierda, rápido, ojo, poco tarde, se cierra y se cierra. Para derecha, buena más, poco tarde, se cierra, acaba Rasante. Para izquierda acá, se cierra. Frenando mucho, para Rasante en derecha media en cruce, mano, uno. Izquierda, izquierda, casi izquierda. Para derecha rápida menos. Para izquierda rápido, ojo, se cierra. Sasar. Para Rasante en derecha rápido, ojo, se cierra poco y se abre. Abrirse. Derecha rápida menos, se cierra. Acaba Rasante. Para izquierda rápida menos, poco tarde, se cierra y se abre. Acaba rápido, ojo, y sexta, se cierra. Acaba Rasante, abrirse, uno. Atención, izquierda, bueno, más ojo, corta en Rasante. Frenando para Rasante en derecha, buena posible, tercera, se cierra. Sasar. Para izquierda acá en cuarta, izquierda poco, dos. Mierda. Derecha rápida, menos izquierda poco, abrirse, uno. Ahí ya se nota el cabreo en ese momento corto, lleva Carlos. Derecha, buena, es porque ya empieza a notar que el neumático se empieza a mover, que ya no es lo mismo que al principio del tramo. Estamos cerca de un tramo, del final de un tramo a 35 kilómetros. Y entonces, cuando el neumático empieza a fallar, la situación se convierte mucho más delicada. Sí, porque está ahí sin clavos. En este tramo, recuerdo, llegamos, por suerte habíamos roto alguno, me parece, pero no he perdido muchos. Porque la primera parte de venir, la aparición de la tierra, esta zona empezó a ser hacia el final y entonces esto nos salvó un poquito. Acaba buena más, ojos de tierra.
Para rasante izquierda rápida, menos menos, se abre. Y ahora me parece que ya coronamos este rasante, bajamos un poquito más, dos curvas y se terminaba el tramo. Así es, y a pesar de todo, a pesar de los problemas, seguís atacando, seguís marcando buenos tiempos. Y también seguía marcando buenos tiempos Tommi Mäkinen, aunque parecía estar muy lejos y la preocupación estaba puesta de nuevo en los tres de cabeza, ¿no? Ericsson, Collin y vosotros. Sí, parecía que en ese momento la guerra estaba ahí porque Mäkinen, bueno, como bien decías, había perdido mucho tiempo y pese a que lo recuperaba a pasos adelantados, parecía difícil que se pudiesen meter en la lucha por el podio. Curiosamente, este tramo es más rápido. Lo vemos ahí, fue Marrae, Mäkinen en el segundo tiempo para Carlos Sainz, el tercero de los tiempos, por detrás Ericsson. Y estamos en Torsby, no se llama así este tramo, pero sí que nosotros lo hemos querido llamar como Torsby, ya que es en la zona de los lagos. Y era un tramo que no tenía nada que ver con el del año pasado, porque el año pasado ibais por en medio del lago y este año no había quien se metiera ahí, ¿no? Y por una causa de fuerza mayor, además, la organización, cuando hacemos esta bajada, donde se ve aquí a Ericsson ahora, girábamos aquí a la derecha en este camino, hacíamos unos 150 metros e inmediatamente una horquilla a la izquierda y nos metíamos en el lago. Pero el lago le dio miedo a la organización debido a que tenía entre 30 y 40 centímetros de agua. Entonces no les gustaba hacerlo y en vez de anular el tramo, nos pidieron a los pilotos si aprobaríamos el hacer una parte que de ahí que no teníamos anotada sin notas, debido a que para ellos era muy importante, era la primera vez que Suecia transmitía en directo un tramo del rally y entonces era muy importante no perderlo. Y bueno, por supuesto que los pilotos nos pusimos de acuerdo y dijimos que no había ningún inconveniente y el tramo se quedó en 2,7 km. Marcaba 4 kilómetros porque en principio el tramo iba a ser así, pero no, al final se quedó en 2,7 km. Pues este era el tramo del lago de Torsby, que el año pasado ya veían cómo caía nieve, que este año no había nada. El más rápido, Marrae, Sainz. Y entonces venía esa zona que tú hablabas, ese bucle más cerca de Noruega, ¿no? Y aquí ya se puede ver como hay en zonas donde se ve que hay bastante más nieve, sobre todo en otra toma. No, iremos viendo cómo, sobre todo en esa inicia, y vemos cómo hay muchísima más nieve de lo que nos tenía acostumbrado hasta el momento del día, ¿no? Y aquí parece ser que, bueno, incluso se ve al derrapar el coche como lanza nieve, no lanza tierra, sí, como en otros casos. Y entonces aquí parece ser que nuestros neumáticos, o bueno, que las condiciones eran un poco mejores para el Ford y para los Michelin. Y entonces en tres tramos, donde en principio hasta el lago de Torsby parecía que la cosa no iba muy bien, y sin embargo ahí, bueno, pues empezamos a recuperar, y la verdad bastante, lo que nos permitió terminar líderes el final del día. Esos eran los tramos 14, 15 y 16. Y la verdad es que Carlos Sainz y Luis Moya dieron todo un recital y consiguieron auparse en la primera posición. Pero nosotros tenemos una sorpresa muy especial preparada. Después de estos tres tramos venía un tramo en 8, el tramo 17. Lo van a poder ustedes ver. Un tramo que además tenía una sorpresa añadida y era la niebla, ¿no? Sí, la niebla hizo aparición y entonces, si ya es complicado conducir en niebla en cualquier circunstancia, sobre hielo, patinando y en una carretera que desconoces, mucho más difícil todavía, ¿no? Es decir, una persona que hace el recorrido diario, ¿no?, de su casa a cierto sitio y un día encuentra niebla, sabe dónde está la curva difícil, sabe dónde va a llegar, aunque tenga que ir despacio, pero más o menos se imagina, ¿no? El problema es cuando llegas a un tramo donde no sabes lo que hay. Bueno, pues, luego me explicas cómo Carlos Sainz ve los árboles, ¿eh? Esto debía de ser la parte minera, que el tramo corto, subía un poquito. Ahí no hay grandes más, alturas, pero vamos, a la altitud no llega a ser nunca. Pero de repente aparecía la niebla. Para uno corto, Cesar, izquierda acá, se cierra. Para derecha, buena más. Para izquierda, buena más, ojos, se cierra. Cesar mucho, para derecha, acá en cuarto, se cierra poco y ras. Esto es una parte que no se ve, los árboles limitan como un lado, como un lago. Abrís, izquierda, buena más, posible que se cierra mucho. Acaba rasante, para derecha, rápido, ojo corta. Para izquierda, rápido, ojo corta. Para derecha, calenta, se cierra. Calenta al fondo. Cesar, para rasante, izquierda, buena más, ojo corta, se abre. Piensen que ustedes están viendo lo mismo que ve Carlos Sainz y Luis Moya. La distancia que ellos ven es lo que ustedes están viendo ahora mismo. Para rasante en derecha, buena más, se cierra. Sazar. Y el problema en la noche es que muchas veces lo que normalmente se hace es cortar la luz, ¿no? Si una persona, un usuario normal, quitaría las luces para que no reflejen. El problema que hay en las rallies es que si quitas la luz, al ser tan oscuro, a lo mejor de repente la niebla se va y no te das cuenta. Entonces, lo conveniente es dejarlas puestas todo el rato, de manera que cuando la niebla vuelva a dejar de ser muy densa o espesa, puedas volver a ver normalmente, porque si empiezas a jugar con las luces, se pierde la concentración y ahí es donde el tiempo acaba rápido, se abre, abrirse, uno. Derecha rápido, José Sierra, con P, hielo. Para izquierda rápida, menos, se cierra poco. Para rasante, derecha rápida, menos, corta, se cierra poco y hielo. Para izquierda rápida, a fondo, para uno.
Rasante derecha rápida menos de cierre, acaba rasante, Sasar, para izquierda rápida menos de cierre, acaba rasante, fondo, dos. Rasante en derecha rápida menos de cierre, para dos. Izquierda acá se cierra, rash. Izquierda acá se cierra, rash. Para zona rápida. Derecha rápido, José Fierna Nasante a fondo, para a fondo, izquierda rápido, José está a fondo, poco tarde de tierra Nasante y se abre, para derecha rápida menos, para Nasante, izquierda rápida se cierra a fondo, acaba Nasante fondo, para derecha rápida más. Tengo que recordar que en esta zona rápida, un poquito después, es donde empezaba la niebla. Sasar, para izquierda rápida menos, para Nasante en derecha rápida menos, abrirse uno corto, acaba derecha acá, se cierra Rash. Empieza poca nieve aquí. Para Nasante en izquierda calenta, se cierra y se abre, para uno. Rasante interés rápido, ojo a fondo, dos. Aquí ya se empieza a notar que empieza a hacer acto de aparición. De momento todavía, se ve. Para Rasante en izquierda rápida, menos. Acaba Rasante, abrirse uno corto. Izquierda buena más en quinta de tierra. Para derecha buena más posible, quinta de tierra poco, dos. Izquierda rápida, menos se cierra Rasante. Abrirse uno largo. Izquierda rápida, menos corta. Para derecha rápida, menos corta, se abre. Hay que recordar que aquí en esta zona la velocidad a la que estamos yendo, por lo que digo en las notas, aquí estamos frenando y en una curva buena más. Pero esta zona que veníamos ahí, veníamos aproximadamente a 150 o 160 kilómetros por hora. Entonces aquí es donde se complica, sobre todo por la aparición de los rasantes, que nunca se sabe dónde apuntar. Empieza como las luces se reflejan en la niebla, ahí cada vez veo menos yo. Claro, ese es el problema, cuando, sobre todo cuando aparece una recta larga, si el tramo es enlazado, siempre la perspectiva, aunque sea pequeña, o el ver un poquito las cunetas, orienta, sabes dónde está la carretera. Pero el problema con una recta larga, nunca sabes exactamente cuándo los 100 o 200 metros han pasado, porque te parece siempre que pasa mucho antes. Rasante en izquierda, para derecha rápida menos. No se veía mucho, la verdad que ahí hay que tener una gran concentración porque... Yo no creo que haya que se pueda definir un piloto que sea mejor o peor conductor de niebla, ¿no? Recuerdo que siempre con Carlos estas situaciones las ha solventado de una forma más que buena, ¿no? Pero es difícil, a lo mejor un día si no estás bien concentrado, empiezas a jugar con las luces o lo que sea, pierdes la concentración y te puedes perder medio minuto. Para izquierda rápida menos de tierra, a fondo, abrirse, izquierda rápido José Fierra Nasante, para uno. Y luego se verá lo que sucede en los tramos de niebla, ¿no? Que los... Acaba rasante en derecha rápida, menos de cierre. El problema que hay es que después al final de los tramos, el problema, ventaja para unos, un problema para otros. Y es que se puede llegar a perder mucho tiempo. Hay veces incluso que te da la sensación de ir deprisa. Aquí ya no se veía prácticamente nada. Ahí Carlos intenta apagar las luces para ver si era mejor, pero luego las volvió a poner y ya no las volvió a tocar hasta el final del tramo. Para rasante en derecha rápida, menos se abre, abrirse, dos. Derecha que acorda posible cuarta. Acorda posible cuarta. Para izquierda rápida, ojo ras. Para derecha buena más en quinta de tierra rasante. Para izquierda abrirse, izquierda rápido ojo de tierra, Sasar. Para rasante en derecha rápida menos se cierra poco, abrirse, uno. Rasante en derecha rápido ojo posible sexta se cierra. Para izquierda rápida más, uno. Esta me parece que es la zona hacia la mitad del tramo y a partir de aquí es donde empezábamos a bajar hacia el final del tramo y aquí luego al final del tramo es donde se ven las diferencias. Ahí se oía como Carlos me decía, atento Luis, porque hay muchas veces que es muy difícil cuando no ves para dónde va la carretera el mantener un ritmo adecuado. Uno, rasante dos veces, hielo, acaba izquierda, bris, izquierda rápido, ojo de tierra, ras, hielo, dos, rasante derecha rápido, ojo poco tarde de tierra, hielo, fin. Ante derecha rápido, ojo, poco tarde de tierra, hielo, fin, dos. Derecha, izquierda, buena más, poco tarde de tierra y se cierra más. Para uno. Derecha, brisa, derecha, casi cierra mucho y ras. Atención, hielo. El problema del ras, como yo creo que la gente ya ha escuchado más de una vez, bueno, ahí se ven las diferencias del tramo, ¿no? Las diferencias son notables cuando llega a tramos de este. Aquí no se había llegado a esos 8 segundos, pero ya el tercer clasificado estaba 12. Recuerdo que le sacamos 16 a Ericsson, me parece, y 18 a Marray, y esto nos permitía ponernos de líderes en el rally. Había un tramo más, y como cada día, al final de la etapa hablábamos con Carlos. Buenas noches, se terminaba una nueva jornada del Rally de Suecia. Y bueno, si ayer empezábamos muy bien y terminamos un poco peor, hoy hemos empezado bien y hemos terminado mejor. Sí, bueno, de momento vamos primeros en la clasificación con 12 segundos de ventaja. No son muchos, pero mejor es ir primero que detrás, ¿no? Yo creo que queda todavía un día largo, un día complicado mañana. Salgo abriendo la carretera y todavía puede pasar de todo.
¿Cómo has visto el día de hoy? ¿Cómo ha ido? Porque normalmente ha sido siempre, siempre por delante y siempre incluso al final has dado el hachazo, ¿no? Metiéndole segundos a los demás. Bueno, ha sido un día que ha habido un poco de todo. Ha habido al principio nieve, hemos recuperado, luego hemos perdido tiempo en un tramo largo, luego al final ha empezado a nevar en dos tramos, hemos recuperado también algo de tiempo ahí, hemos acabado la etapa en un tramo difícil con niebla, recuperando también algo más de tiempo. Ha sido una etapa con un poco de altibajo, pero al final ha ido bien. ¿Neumáticos algún problema hoy o nada? No, no, han ido muy bien, el coche también ha ido muy bien, no hemos tenido ningún problema. Y tú, veo que te has encontrado a gusto, el coche ha funcionado y un poco mañana las expectativas, ¿qué es lo que mejor nos iría? Porque decían que no nieve sobre todo mañana porque va abriendo carrera, ¿no? Sí, sobre todo que no nieve porque abrir carrera cuando acaba de caer nieve es difícil y se pierde algo de tiempo, ¿no? De todas maneras las diferencias son mínimas, está Colin, está Kenneth, McKinnon también está ahí detrás, viene muy rápido, puede pasar todo todavía. ¿Los Subaru los ves capaces de mañana dar mucha guerra todavía o...? Sí, le han dado todo el rally y mañana la van a dar seguro. ¿Y la sorpresa la puede dar McKinnon o qué? Porque viene atrás apretando, parece que el minuto 20 le hayan puesto de penalización y menos mal que lo tenía, ¿no? Sí, bueno, él se tiene que lanzar ahora a por todas y bueno, también eso le puede llevar a lo mejor a cometer un error, ¿no? ¿Algún tramo especial mañana que nos tengamos que fijar mucho o todos en general? Todos. Aquí se pierde o se gana en cualquier sitio. Suerte para mañana, Carlos, y gracias. Terminaba la jornada con Carlos Sainz de líder, como vamos a ver, sigue de Marra de 12 segundos, 27 para Ericsson, McKinnon 54 y por atrás Ransom Schwarz, Backlund seguía líder, Grupo N y Gustavo Trelles estaba en el puesto 17 a 13.42. Y llegábamos a la última jornada, a los últimos tramos, 6 tramos que podían decidir, que tenían que decidir el Rally de Suecia. Y con Carlos Sainz, Luis, abriendo carrera y con muchas preocupaciones, me imagino, ¿no? Siempre es un poquito incómodo el carretero, ¿no? Estas condiciones también, hay veces que aunque no haya la nieve que decía Carlos, que es verdad que se pierde, pero por ejemplo siempre ves hasta dónde te puedes meter en una cuneta, si puedes cortar más o menos, eso siempre lo puedes adivinar, ¿no? Viendo lo que hacen los pilotos que llevas delante. La lucha estaba centrada entre tres hombres desde el primer tramo. Sainz por delante y por detrás los Subarus de Colin y de Ericsson. Problemas con los neumáticos en los dos primeros tramos, Luis, y empezáis a perder tiempo. Sí, como se ven las imágenes, nosotros pensamos que el terreno estaba un poco a lo que eran los días anteriores, es decir, prácticamente marroncito y que habiendo poca nieve encima. Entonces nos inclinamos por la rueda que mejor nos había dado, que mejor resultado nos había dado en aquellas condiciones. ¿Qué es lo que pasó? Que al llegar al tramo nos sorprendimos cuando vimos que el tramo tenía esta peliculita de nieve encima, que siempre es mejor el otro neumático, es un poquito más abierto y más apropiado para estas condiciones, ¿no? Entonces esto ya nos hizo perder un poco de tiempo. Y Kenneth Ericsson, que empezaba a ponerse las pilas. Sí, parece que Kenneth, yo había hablado con John Spiller, con el manager de Subaru, y le había preguntado si es que el día anterior le había pasado alguna cosa en particular o simplemente que no se encontraba cómodo. Y dijo, no, él dice que el coche iba bien, que estaba todo bien, que era nada más que él, no había otra cosa. Sin embargo, este día se ve que por la mañana salió y salió con ganas y... Höger ingång, det är för två minus. Lång. 50. Vänster två plus. Till krön 10. Vänster tre minus. Y una vez más que parece imposible romper la tradición de vencer aquí un piloto no escandinavo. 46 años de historia que llevan de pilotos escandinavos ahí. Y otro que venía también muy fuerte por atrás, Tommi Mäkinen. Marrain marcaba el mejor tiempo del primer tramo, al igual que Ericsson, y vosotros perdíais 10 segundos marcando el cuarto tiempo. Y en la siguiente estos dos tramos iban seguidos, por tanto aquí no cambiabais neumáticos y montabais lo mismo. Y además ese tenía una zona al principio que era una zona bastante lenta y estrechita, donde todavía acusábamos más, ¿no?, el neumático que no fuese el adecuado. Luego, sin embargo, entrábamos en una zona de 5 kilómetros al final, que era repetición de un tramo del día anterior, solo esa partecita, entonces esa parte estaba más limpia, allí sí iba un poquito mejor, pero claro, no es posible recuperar en 5 kilómetros lo que has perdido en 20. Y lo que es la emoción de este deporte, en un instante, Carlos Sainz pasaba a ser tercero, se ponía líder Colin y por detrás Ericsson, pero aún cambiaría muchísimo más el panorama de la carrera. Por atrás seguía muy fuerte Tommi Mäkinen, que todo el mundo empezaba a pensar que a lo mejor podía incluso colarse ahí. Si Tommy ya había dicho, decía, mira, yo no tengo nada que hacer. Yo hablé con él y me dijo, lo voy a intentar hasta el final. Voy a ir por encima de mis posibilidades, a ver todo lo que consigo hacer. Y de momento parece que le iba dando resultado, porque iba recuperando. Pero claro, eso siempre conlleva riesgos, ¿no?
150. Pitkä koo vasen kiristyy vähän heti oikee täys miinus ylös. Martínez marcaba mejor tiempo junto a Eriksson y Carlos, quinto mejor tiempo, 7.54. Y perdíais casi 15 segundos con la cabeza. Y lo que decíamos, que Collins se situaba por delante. Y llegabais a este tramo, que este tramo tiene historia. Porque aquí me lo has de contar con calma. En este tramo, vosotros hacéis el mismo tiempo que Marrae, pero sorprendentemente Eriksson y Martínez hacen un tiempo sensacional. Sí, es un tramo, no sé lo que ha pasado. Este es el tramo, se conoce con el nombre de Stig Blomqvist. Es un tramo que Stig lo hizo por primera vez en el año 68. Sí, el 6-8, como oye la gente. Es decir, que lleva, es un tramo que lleva muchos años haciéndose. Él tenía el récord, como decía yo antes, desde el año 92 o 93, no recuerdo bien, con un Nissan. Y nunca se había batido porque nunca habían estado en las mejores condiciones. Nosotros salimos, él tenía 11-19. Nosotros hicimos 11-20 y Colin Marrae había hecho 11-21, me parece un segundo más. Así es. Y la verdad que nos sorprendimos cuando apareció el tiempo de Eriksson, que había hecho 11-06, y de McKinnon, que hizo 11-07. Sorprendente sobre todo porque nosotros, sí, hubo dos sitios que me dijo Carlos Luis, yo creo que en dos sitios, dos horas antes, frené un poquito antes, no veía la curva y frené un poquito antes, pero eso puede ser a lo mejor representar dos segundos al final del tramo. No desde luego esa gran diferencia que nos sacaron. ¿El por qué? Pues no lo sé, a lo mejor habría que achacarlo que ellos conocen mucho mejor el tramo, llevan corriéndolo muchos años. Pero la verdad que sí que fue sorprendente. Y ahí fue por donde, por ejemplo, lo que no hay que hacer es perder la calma, ¿no? Es decir, lo que tú puedes intentar es recuperar lo que has perdido en un tramo, porque a lo mejor en el siguiente no puedes. Colin salió a intentar recuperarlo en el tramo siguiente y le costó hacer... Pues lo vamos a ver. Me parece que fueron dos trompos. Efectivamente. Ahí está Colin atacando en el tramo 22. Y el adiós de Colin a su posible victoria en este rally. 36 crest. 35 left line. Into 5 right plus of a crest. 70. Ahí se ve lo que ha pasado, es que él al meter la rueda delantera derecha en la cuneta, y es lo que sucede a veces, la cuneta es más profunda de lo que aparenta, porque al estar la nieve la tapa. Entonces entra y automáticamente te engancha como si fuese un rail. ¿Y qué es lo que hace? Lanza como un látigo la parte de atrás y haces un trompo, y es lo que le pasó ahora. Pues este fue el primero de los trompos, y un poco más allá. Vamos a ver la segunda de las sorpresas de Colin. Esto no lo hizo delante, que hay que agradecérselo. Y aquí juraría que es por un motivo similar, ¿eh? Ahí está, el segundo trompo de Colin. Esto le hace perder todas las opciones. Eriksson líder y vosotros atrás, segundos. Y a luchar contra Eriksson. Sí, lo va a seguir luchar con Eriksson en su terreno y de la forma que venía ese día. Y parece que además estaba muy a gusto con el coche, con los neumáticos, con todo. Y entonces era... Nos pues, estaba costando sangre, sudor y lágrimas. Al final no pudo ser. Llegabais al final del día, segundos y segunda carrera, donde termináis segundos y os ponéis líder del mundial. Y escucharemos a Carlos Sainz explicar, pues, Carlos, cómo había ido el día. He terminado el rally de Suecia ahora mismo. Segundo, es un buen resultado, pero has estado luchando hasta el final con muchísimas opciones en este rally. Bueno, sí, ha sido un rally en el que he estado luchando por la cabeza otra vez. Creo que estar aquí en Suecia luchando por ganar este rally tan especial es un buen resultado. Nos ponemos líderes del Mundial y ahora quizá lo que más me preocupa es seguir tratando de mejorar el coche, no de cara ya a la... Quizá el Safari sea un poco especial, pero para sobre todo después del Safari, donde ya empezamos los rallies europeos, ¿no? ¿Qué tal ha ido el día de hoy? ¿Cómo ha sido? Porque ha sido un día raro. Bueno, ha sido un día en el que empezamos... quizá cometiendo un error de neumáticos y ya perdimos bastante tiempo los dos primeros tramos y luego ha sido un poco constante el ir perdiendo con respecto a Eriksson, ¿no? Pues Eriksson ganó, Luis. Sí, lo positivo de este resultado en este rally que es que Piero Liatti ganó el Monte Carlo y Kenneth Eriksson Suecia, y entre ellos dos se van a compartir el puesto de segundo piloto esta temporada en Subaru, o por lo menos esas son las órdenes de David Richards. Así terminó este rally: Eriksson, Sainz, McKinnon, Marrae, Rastrom, Schwarz, el mejor en grupo N, Backlund, y Jonasson, que ganó en F2. Y ahora pensar en Kenia. Ahora pensar en Kenny. Decía que lo positivo es eso, porque estamos líderes del campeonato, pero este año no hay que olvidarse que por el sistema de puntuación, el que gane suma 10 puntos, el segundo suma 6, es casi el doble. El año pasado se sumaba el primero 20 y el segundo 15, ¿no? Por lo que la victoria va a primar. Entonces, por ejemplo, no hay nada más que ver la clasificación del Mundial en estos momentos y ver que si McKinnon ganase en Kenia, sumaría 18 puntos. Si nosotros, suponiendo que ganásemos segundos, estaríamos empatados con él nada más. Quiero decir que la importancia de la victoria es vital este año. Gracias, Luis. Y hasta Kenia, hasta el Safari. Gracias y nos vemos en el Safari.
derecha rápido José Cierna Sanzi a fondo, para a fondo, izquierda rápido José Sesta, a fondo, poco tarde Cierna Sanzi se abre, para derecha rápida menos, para Sanzi izquierda rápida se cierra, a fondo, acaba Sanzi fondo, para derecha rápida más, para izquierda rápida menos se cierra, para derecha rápido José Corta en sexta se cierra poco, Tassar, para izquierda rápida menos menos, para Sanzi en derecha rápida menos menos, abrirse uno corto, acaba derecha derecha acá, se cierra Raj, empieza poca nieve aquí, para Sanzi en izquierda calenta, se cierra y se abre, para uno.